Y sí, nosotros, yo por ejemplo, ingresé ya en la lista con la paridad de género incorporada y ya vemos 5 mujeres y 6 varones. Seguramente se va a incrementar a llegar al 50% exacto, pero bueno, la primera elección con la paridad de género ha sido en donde yo fui electa, que es la última elección. Mira, yo tengo una opinión formada sobre eso del 50%. Pero al margen de eso, la municipalidad no es necesariamente machista porque, digamos, si vos te vas y te remitís al Ejecutivo, te estoy hablando desde el pasado y te voy a hablar desde la actualidad, siempre han habido la intervención de mujeres en los altos cargos de gobierno, desde el Ejecutivo y también desde el Legislativo. Entonces la participación femenina ha estado garantizada dentro de lo que es el municipio. Garantizada no solamente porque diga, bueno, vamos a poner una mujer, sino porque es necesaria. Tan sencilla como eso, o sea, porque hay muchas mujeres que son muy preparadas, pero aparte también es la mirada y la forma de llevar adelante la gestión, lo que también ayuda, incrementa y suma, digamos, en lo que no más nos importa, que es administrar el municipio, la comuna y los recursos de los vecinos. Entonces, bueno, el intendente igualmente también aplicó la paridad de género en el Ejecutivo, entonces vos tenés 6 secretarías. Tres son comandadas por mujeres y 3 por varones. Entonces tenés ahí también la paridad de género, aparte de las direcciones, aparte de los departamentos, de las jefaturas también que son compartidas de manera igualitaria.